¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a la Escuela Federal de Formación Judicial para llevar a cabo el tado de la conferencia Aspectos relevantes de la reforma fiscal 2024 a cargo del magistrado Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. A nombre evidentemente de la doctora Josefina Cortés Campos, directora general de la Escuela Federal de Formación Judicial, nos da muchísimo gusto dar inicio a las actividades en esta materia de reformas en materia fiscal por eh, parte de la escuela judicial. gracias a todos y a todas por estar con nosotros esta tarde. Eh, antes de presentar a nuestro conferencista, quiero comentarles un poco la dinámica de este eh, acto académico. Eh, tendrá una duración aproximada de dos horas. el señor magistrado designará un determinado tiempo cuando él lo considere para un breve descanso. y es muy importante eh, hacer lo más interactivo posible este, este evento académico, esta actividad académica. Por lo tanto, eh, si ustedes tienen preguntas que hacerle a nuestro conferencista, por favor, sírvanse a hacerlas por los medios eh, tecnológicos idóneos y nosotros se las haremos llegar al señor magistrado para que al final, al final de esta conferencia, eh, tenga este espacio para contestarles a todas y todos. Es decir, en la medida en la que ustedes realicen estas preguntas, destinaremos este tiempo final. Ojalá se animen todas y todos a participar, insisto, aun cuando estemos en medios tecnológicos, a que esta actividad sea lo más dinámica, lo más interactiva posible. Soy José Antonio Morales, Secretario Técnico de Implementación de Reformas de la Escuela Federal de Formación Judicial, igualmente a sus órdenes para lo que necesiten. Bien, pues sin más, me voy a permitir leer una muy breve reseña del señor magistrado Miguel de Jesús Alvarado Esquivel es licenciado en derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango doctor en derecho fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México posgrado en derecho administrativo por la Universidad Panamericana y especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal hoy Escuela Federal de Formación Judicial quiero mencionar algunos textos importantes que fincan su desarrollo en el acervo académico en materia fiscal. Es autor de los libros La responsabilidad solidaria en materia fiscal federal, editado por Porrúa en el año 2000, eh, El amparo vega, el amparo judicial y la protección de los derechos constitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2016, más de 70 artículos jurídicos publicados en, en revistas nacionales y extranjeras coautor de algunos libros, menciono solo uno, Manual de Derecho Tributario por eh, la editorial Porrúa. Actualmente es eh, magistrado integrante del tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Señor magistrado, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encanta la idea de volverlo a tener. Debo eh, comentarles a todas y todos. Que ya el señor magistrado ha participado con nosotros y con la escuela en este tipo de actividades académicas y siempre ha estado dispuesto a compartir sus conocimientos, su experiencia, pero sobre todo sus muchísimas, muchas ganas de siempre estar colaborando con la escuela judicial en la formación de todas y todos. Muchas gracias, señor magistrado. Bienvenido. Cedo el uso de la voz y que tenga excelente conferencia. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan. Eh, Arthur Ward eh, escribió que sentir, sentir agradecimiento y no expresarlo es como envolver un regalo y no entregarlo. Por eso, en primer término, quiero agradecer a la Escuela, de Formación, a la Escuela Federal de Formación Judicial a su señora directora, a la doctora Cortés, a los señores coordinadores, a todo el personal de esta institución, por la amable invitación que me han hecho en participar en este evento académico. La convocatoria, como ustedes bien saben, pues es analizar, eh, quizás no tanto como una conferencia en sí mismo, sino también en parte como una oportunidad para informarles de los aspectos relevantes de la reforma fiscal para este año 2024. He preparado un material que será y, este, yendo, eh, pasando en distintas láminas, que está a disposición de la Escuela Federal de Formación Judicial para, si es eh, su decisión, pues compartirlo con todas y todos ustedes. El profesor Sean un profesor de la, eh, de la universidad de Oxford allá en, en el Reino Unido decía que para todo hay que tener un plan un programa y lo decía un plan para pues eh, el trabajo un plan para el matrimonio un plan para la economía personal para todo y entonces él dice que pues también para desde luego, las exposiciones, el Instituto Federal de Formación Judicial, pues también hay que tener un plan. Y por ello hablaba de que eh, pues el, el plan equivale a las vías del tren. Es decir, es una serie de pasos, es un camino a seguir para llegar a un fin, a un destino, a, a, al término de ese recorrido. Y por eso yo he preparado este plan, es decir, las vías de mi tren. Empezaré con una introducción de lo que significan las reformas fiscales. Pasaremos ya a la materia sustantiva, examinando lo más relevante de la ley de ingresos de la federación para el presente ejercicio fiscal. Examinaremos en la medida del tiempo la resolución y fiscal para este año. Quiero decirles de una vez que será muy difícil que en dos horas podamos examinar. Eh, sobre todo este último este tema, la resolución miscelánea, porque son más de 1.100 artículos y cerca de 25 transitorios. De tal, oh, más de 1.100 100 reglas fiscales eh, y más de 25 artículos transitorios. De todos, están, en resumen, lo más destacado en mi apunte, de tal manera que no. Puede, no deben preocuparse de que si no da el tiempo pues ustedes ya lo, eh, en forma particular los lo, lo examine después evidentemente hay que concluir y para que en verdad aprendan sobre la reforma fiscal del presente año pues voy a citar al final una biografía para que ustedes acudan por si el mi apunte si adolece de alguna omisión involuntaria ¿Qué son las reformas fiscales las reformas tributarias, según el maestro español Fuentes Quintana, constituyen el terreno en el que la administración se aproxima al contribuyente para exigir el cumplimiento de la más dolorosa obligación ciudadana, el pago de impuestos. El profesor argentino Tarantino nos dice que toda reforma tributaria trátese de uno o varios tributos, o bien del conjunto de ellos supone una serie de variables vinculadas entre sí, donde actúan problemas de economía pública y privada, factores políticos, sociales e incluso históricos. Se consideran también por la doctrina como un proceso ininterrumpido de prueba y error, con permanentes perfeccionamientos técnicos y administrativos a todo el sistema tributario o retoques particulares en algún impuesto aislado, como dice el profesor Francisco Comín. Sin embargo, para mí, el camino fiscal, si ha de tener éxito, tiene que contar con el acuerdo político y social. Acuérdense que los impuestos son aprobados por el Congreso de la Unión, se destinan al gasto público, donde está el componente social, donde estamos todos, a través del empleo de los impuestos, sobre todo, se permite efectuar gastos públicos que permiten, a su vez, atender todos los servicios públicos, es decir, todas aquellas actuaciones que realiza la administración pública, tendiente a procurar, sí, la atención de necesidades públicas, sí, como la salud, la educación, etcétera, así como con la preparación técnica adecuada. la legislación fiscal, el ámbito tributario, Requiere de personas competentes, no es una materia sencilla, ¿sí? requiere una formación muy profunda eh, para poder tanto legislar como aplicar las disposiciones fiscales y también, ¿por qué no decirlo?, para juzgar ¿sí? todo conflicto que eh, emane precisamente de la aplicación por parte de la autoridad de este ordenamiento tributario. Si no tenemos la competencia, la capacidad, la verdad, pues eh, dejaría a muchos que desear en nuestra actividad, sea como administrador tributario, sea como juzgador, eh, o sea como legislador, incluso como profesor, como investigador. Tenemos que tener una formación mínima para poder ¿sí? eh, cometer una disciplina tan compleja como el derecho tributario. Dicho esto, pues entraremos... En materia, examinando en un cuadro comparativo las expectativas económicas para el presente año. Esta tabla la extraigo de los criterios, de, eh, criterios económicos que el presidente de la República presenta en el paquete económico eh, el pasado 8 de septiembre, eh, que tiene el artículo 71 de la cuestión Federal, se tiene que presentar en la Cámara de Diputados. Esos criterios de política económica para el presente ejercicio son relevantes para poder examinar el fenómeno tributario. Tenemos que tomar en cuenta el crecimiento del PIB. Y tenemos dos, un, uno estimado por la Secretaría de Hacienda en esos criterios de política económica que para este año eh, se pretende un, alcanzar un, un crecimiento económico del 2.6%. Eh, hay una estadística, una encuesta que formula, que elabora el Banco de México con especialistas, eh, tanto nacionales extranjeros, de cómo ven a nuestro país respecto al PIB, al crecimiento de la economía. Eh, ellos lo ven, pues más, digamos, un crecimiento más moderado de 2.29, es decir, un punto menos 0.31%. La inflación es importante también, porque de ella depende. Muchos de los productos que al final pues, se convierten en adquisiciones, en ajenaciones, en consumo y eso desde luego pues, tiene su repercusión también en el ámbito tributario. Para la Secretaría de Hacienda, para la Administración Pública, eh, el gobierno se prevé mm, una inflación de 4.5. Para los especialistas, eh, un 4.02. Cualquiera de los dos... Pues eh, está lejos de la meta que pretende el Banco de México de obtener el 3%. De hecho, en los dos últimos meses, el mes pasado, es decir, el mes de enero y el, el, el mes de diciembre, ha habido un incremento sustancial. Eh, eh, los invito a poner mucha atención en estos incrementos porque parece que la inflación puede tener un paso galopante, pero que preocupa, desde luego los setes eh, para el gobierno eh, eh, se prevé que eh, en el presente ejercicio sea del 10.30 en la actualidad tenemos una tasa de interés muy elevada del 11.25 que para los ahorradores pues es una mina de oro no pero para los deudores de créditos eh, bancarios pues es desde luego un una, desde luego un costal un costal de arena en la espalda del del gobernado, del, del acreditado. Para los especialistas se prevé, se estima que sea la tasa de interés de un 9.19, eh, es decir, no únicamente en su caso habría una reducción de 1.11%. Cualquiera también de los dos es una tasa elevada. El precio del dinero está muy elevado, es muy costoso. El barril de petróleo, que ustedes saben que México pues, es, un, es un productor. Importante de petróleo y que genera a las finanzas públicas, tanto el impuesto valor agregado como el impuesto especial sobre producción de servicios, cantidades importantes de recaudación. La tasa para la Secretaría, perdón, la, el precio del barril de petróleo para la Secretaría hacienda es por 56,7%. Los especialistas no, no lo estimaron, porque vamos a ver una gráfica posterior, que es muy volátil el precio del petróleo por razones a veces pues eh, que están muy lejanas de nuestro país, como podía ser la guerra en Ucrania eh, eh, y en la guerra actualmente y eh, eh, el país de Israel, porque está colindante con los, las potencias petroleras como Arabia, Irak, Irán y otros productores eh, muy eh, destacados en, el, en, el petróleo, en la venta de petróleo en el mundo. El crecimiento de Estados Unidos, van a decir, ¿por qué lo, lo comento? Bueno, es importante porque ustedes saben que nuestra economía está encadenada, ¿sí? está muy estrechamente vinculada con Estados Unidos. Si crece Estados Unidos, pues crecemos nosotros. Eh, no solo por el Tratado de Libre Comercio, sino también porque eh, eh, somos el, el exportador número uno eh, en, para Estados Unidos. O sea, somos un proveedor de muchas de mucha maquinaria automóviles mercancías en general y evidentemente pues es importante que la economía americana crezca para que se generen empleos se genere también desde luego eh, pues todo un, una cadena de, de pues mejoras en, en las distintas eh, pues eh, actividades de, de este país de tal manera que por eso pues eh, no se estimó por parte del Secretaría de Hacienda y sin embargo los especialistas señalan que tendrá al menos un, un incremento de 1.41 pero no olviden que si hablamos de la economía americana pues el 1% así sea 1% pues es un, una enorme cantidad de millones y miles de millones de dólares entonces eh, 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 de cualquier manera aunque sea moderado el crecimiento pues eh, viendo el tamaño de la economía americana, pues reflejará desde luego mucho crecimiento económico. La inflación en los últimos seis años, como ustedes ven, pues, eh, pues tiene eh, una gráfica pues, que sube y que baja. ¿sí? Los años en que estuvimos en la pandemia, eh, la inflación pues llegó a, tener el, a alcanzar el 7.82%, el 7.36%. Eh, acaba de publicarse por parte del INEGI el día de ayer. En su página de internet, la inflación del año pasado y quedó en 4.66%, también lejos de la meta del Banco de México de 3%. Eh, si vemos la inflación por los, ex, los últimos seis sexenios, ahí tenemos pues, variables también, ¿no? Eh, eh, pues eh, la más moderada pues, fue en el, en el sexenio, sin meterme en cuestiones políticas. Porque bueno, aprovechando, si sí quisiera, antes de avanzar, decir que eh, todo lo que yo diga es a título personal y a título académico. No estoy hablando por parte de, como representante del Poder Judicial de la Federación de mi tribunal, ni siquiera tampoco del, del, de la Escuela Federal de Formación Judicial. Es un, una opinión muy personal y siempre desde el ámbito académico. El, en el sexenio de Fox, pues, tuvo, digamos, y también con el eh, eh, presidente Calderón, pues, hubo inflaciones realmente, eh, pues, digamos, moderadas del 4. 4, al 4.1 en el sexenio de Fox, de 3.8. En el principio del sexenio de Calderón, con terminado con 3.6. Con Peña Nieta, pues hubo eh, en, el, en el 2017 pues, una, una inflación de 6.8. Eh, en cambio, aquí con el presidente actualmente Andrés Manuel López Obrador, pues tenemos. Eh, incrementos eh, en los años, sobre todo de pandemia, 2001-2002, 7.4, 7.8, y actualmente, eh, pues, está en 4.7, como, como eh, lo refleja la estadística de el INEGI. Nada, nada, tampoco comparado con la Argentina, estimados compañeros y compañeras escuchas. La Argentina actualmente tiene una inflación que ronda sobre el 200% y se estima que este año termine en 230%. 230%. Así que, pues, eh, no estamos de todo mal. ¿eh? Eh, la tasa de interés, pues, también es importante, porque después vamos a ver un artículo del área de ingresos sobre este tema. Eh, al cierre del 2023, los ETES a 28, horas, 28 días tenían una tasa de 11.26. La TIE, que es la, la tasa interbancaria de equilibrio que publica también el Banco de México en 11.5, ¿sí? Al cierre de diciembre de 2022 estaba eh, los a 10.10 .10 y la TIE a 10.77. La Primer Right, que es una, es una tasa de interés que se aplica en Estados Unidos, ¿sí?, eh, pues está en 8.50. Esta tasa se aplica a los créditos, sobre todo que trascienden en el ámbito internacional. ¿Sí? Préstamos internacionales, bancarios, etcétera ¿Sí? La LIBOR son las iniciales de una de London. Eh, London eh, es una tasa en el Reino Unido y está en 5.46. Está muy baja. La verdad, ahí pues el dinero tiene un precio más reducido. ¿Sí? Eh, sobre la mezcla mexicana, les decía que también es un rubro a tomar en cuenta porque somos un país exportador. ¿sí? Eh, el 54% es considerado como crudo pesado, conocido como el, el petróleo maya, el 33% como ligero, conocido como eh, istmo, y el 12% restante corresponde al crudo super ligero, conocido como el, el petróleo olmeca. El precio alcanzó en el año 2023, es decir, el 2 de enero. El precio de 69.71 dólares. El precio máximo en el año pasado fue de muy bueno, de 89.43. El precio mínimo que se cotizó en el año pasado fue en marzo, eh, con 57.43 pesos por barril. Y cerró en 69.04 dólares por barril, como he dicho. El promedio del año fue de 71.68. En los últimos 20 años, el precio máximo de cotización de la mezcla mexicana fue el 14 de julio de 2008, que llegó a 132.71 dólares. Y el precio mínimo fue negativo el 20 de abril de 2020 por la pandemia, en menos 2.37 dólares. Como estaban paradas todas las actividades, pues no había necesidad de mucho consumo de gasolina. Eh, el tipo de cambio, pues también es importante, les decía porque muchas mercancías son importadas y exportadas y tienen su repercusión en el ámbito tributario como la, la materia de ingresos de impuestos de importación el IVA y también el impuesto especial sobre producción y servicios el cierre del 2003 el dólar estaba en 16.97 el euro a 18.79 la libra esterlina en 21.66 y el yen a 0.12 eh, pesos por yen. Eh, esto, estas dos monedas, el euro y el dólar, pues son las dos monedas más cotizadas en el, en el medio cambiario. Y la tercera moneda importante en, en el mercado cambiario es el yen. De tal manera que son referencias importantes tomar en cuenta. Eh, ¿Por qué el peso? Eh, mejoró mucho en 2023. Son muchas las razones, desde luego, las remesas, la tasa diferencial entre eh, Estados Unidos y México de 11.25 y 5.5, respectivamente, la inversión extra, extranjera directa, el nearshoring, que significa la relocalización de las empresas que se van acercando a, a la frontera con Estados Unidos y Canadá para efectos de tener algunos beneficios tributarios. Eh, y desde luego, pues por eso se, se le conoce ahora en la, en la digamos, en el plano público como el superpeso. ¿no? Eh, los factores que pueden afectar la economía, eh, sí los quiero destacar para que los tengan presentes. En primer lugar, la gobernanza significa el quehacer público, la corrupción, ¿sí? etcétera. Cómo se emplea el dinero público, en qué actividades eh, 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 los, los encuestados por el Banco de México dicen que eh, un factor de riesgo para la economía este año es precisamente esa gobernanza. Las condiciones económicas internas el 18%. Eh, los principales factores eh, internos pues son los problemas de iniciativa pública, 24% de las respuestas. Vamos a ver enseguida un ejemplo muy real y actual de inseguridad jurídica y cómo repercute precisamente en las finanzas públicas. El 10% de las respuestas fue la falta de Estado de Derecho, la incertidumbre de política interna, saben que tenemos pues eh, elecciones este año y hay una cierta incertidumbre, y la política monetaria que se está aplicando, el 7% de las respuestas. Esos son los factores de riesgo para este año. Un ejemplo de seguridad les decía, lo obtuve el día de ayer y hoy del periódico. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en una intervención en, en su quehacer legislativo, dijo que diaria, diariamente sí, 46 transportistas son asaltados, muchos de ellos heridos, secuestrados, desaparecidos y hasta muertos, mientras las corporaciones policíacas y los tres niveles de gobierno se ven rebasados. Añadió que la pérdida anual para los transportistas y sus clientes Perdón, es de 7 mil millones de pesos y la mercancía robada acaba pues, evidentemente en el mercado el subterráneo y sin control. Subrayó que eh, la importancia del sector de autotransporte otro, de, otro de carga eh, es, es de tomar en cuenta porque aporta el 3.5 del PIB y de él dependen nada menos que eh, 6 millones de familias, tanto directa como indirectamente. Entonces... Evidentemente que la ansiedad jurídica sí repercute en las finanzas públicas y, eh, como dice la diputada presidenta, que esta situación afecta a la industria, el turismo, vean lo que está pasando actualmente en Tasco Guerrero, evidentemente ningún turista pisaba ahí ese hermoso municipio y esa hermosa ciudad, pues porque no había la seguridad del transporte colectivo en los taxis etcétera ¿no? la imagen del país en el mundo vean las alertas que a veces pues emite Estados Unidos eh, Europa de que en tal ciudad de México o tal zona de México pues hay un elevado índice de seguridad y por lo tanto no recomienda viajar a nuestro país eh, por esa situación lamentable eh, ellos mmm, trasladan, estos transportistas, el 83.3 del valor de las exportaciones e importaciones. Ahí está el ámbito tributario. Ahí está eh, lo que repercute la inseguridad eh, pública en el ámbito tributario. Si estos transportistas representan el 83.3 del valor de las exportaciones e importaciones en nuestro país y en y los Estados Unidos, pues imagínense, tenemos que eh, tener una política más severa eh, y pues desde luego más efectiva para proteger a estos transportistas y los propietarios y los clientes que esperan esa mercancía para su comercialización su industrialización concluyo que ese North, North Shore o re, relocalización de plantas productivas hacia la frontera, hacia Estados Unidos también se ve afectado, ya que la ola de violencia en carreteras ahuyenta la Inversión extranjera directa, toda vez que eh, la certeza jurídica, el Estado de Derecho y la inseguridad son los principales elementos que hacen un mercado atractivo para la inversión. Eh, desde luego, que para entender la reforma fiscal para este año, tenemos que partir también de algunos elementos del presupuesto de ingresos. Recuerden que los ingresos y los egresos están unidos de una manera indisoluble, son caras de la misma moneda. Eh, los ingresos permiten eh, efectuar los gastos y los gastos no se pueden eh, derogar o realizar si no hay los ingresos tributarios principalmente. Para este año, el presupuesto de ingresos, al igual que la ley de ingresos, este, se prevé que eh, la, la administración eh, federal eh, gaste 9 billones, o sea, millones de millones seiscientos seis cuatrocientos millones de pesos. Un aumento de 9.23 con respecto a lo aprobado en el ejercicio anterior. Esto es 766 mil millones de pesos de gasto adicional. Y se prevé un déficit de 1.693.000 mil millones de pesos. Es decir, el déficit es un principio que rige el presupuesto del Estado. Cuando hay más ingresos que gastos, pues hay un superávit. Cuando hay más gastos que ingresos, hay un déficit. Es decir... Hay una deuda a cargo del Estado, ¿sí? Y un conjunto de gastos superiores a los ingresos estimados. Mientras los gastos son una erogación forzosa, obligatoria, los ingresos no dejan de ser siempre de una simple estimación. Por eso el artículo primero de la ley de ingresos dice: en el ejercicio fiscal del 2024 se prevé, ¿sí? Obtener los siguientes ingresos. En cambio, si vemos el presupuesto, egresos, siempre dice, se autoriza un gasto en tales y cuales rubros o secretarias de Estado, etc. El PIB, pues, sí tiene ya una importancia. El 6% representa el, ese déficit del 18%. La secretaria que más presupuesto se lleva es la de Bienestar. Es la segunda vez que es superior al presupuesto de la secretaria de Educación con 543 mil millones de pesos, un incremento del 31.18 contra el 2023. Ahí está la pensión para los adultos mayores, para las madres solteras, para las familias que tienen algún, algún miembro con in, algún grado de incapacidad, etcétera. Las secretarías que más crecieron la defensa nacional. Vean, se aumenta un 132% para quedar en 250 mil 400 Millones de pesos, 132%. Claro, es que los militares ya están realizando muchas funciones en los aeropuertos, en los puertos, en las aduanas, en los trenes, en los, etcétera, en muchas funciones. La Marina, un 72%. Gobernación, algo que llama la atención, el, el, el 38%. Creo que no sé si por las elecciones o algo, pero eh, es impresionante el aumento, 10 mil, ¿sí? punto, o, o, eh, millones de pesos, punto ocho millones de pesos. Las que más se disminuyen en turismo, bueno, salud, es, es lamentable, una baja de 54% para quedar en 97 mil millones de pesos, su por supuesto pasa al bienestar. Desarrollo agrario, territorio urbano, bueno, pues baja un 16%, bueno, Dos organismos autónomos que llaman la atención. El INE eh, tiene un incremento del 62% para quedar en 32.8 millones de pesos. Y el Poder Judicial Federal se otorga un incremento de tan solo el 2.78. ¿Sí? Esto fundamentalmente se va a ir al Tribunal Federal Electoral por razones de las elecciones del presente año. Lo, los que. Poner bueno, el presupuesto, pues se da un incremento de 4.78 millones. La Cámara de Senadores 4.9%, 4.79%, ¿eh? para quedar en $4.000.9 millones de pesos. El sector salud, como les decía, se van a destinar 1.919.000, pero todo va a ser principalmente a través del bienestar. El INSS el Seguro Social y el nueve 479.000 millones de pesos. Según el Ips, eh, hay una demora en la atención a cáncer de hasta 11 meses por los equipos obsoletos de radiografía, según leí el día, mm, hace dos días, en el periódico Reforma, Es decir, que esa disminución de, de, del, del presupuesto de salud, pues, mm, no va a ser un alivio para las finanzas del Seguro Social, porque hasta 11 meses para poder tener mm, una atención... Eh, contra el cáncer mm. en cambio la nueva aerolínea mexicana conocida como bueno de, de, con denominación social aerolínea del estado mexicano sociedad de capital variable tiene un presupuesto enorme 8.340 millones de pesos de los cuales son para operación 8.221 y para servicios personales principalmente los sueldos de los trabajadores de ese aeropuerto 119 mi, millones de pesos mm. Para que ustedes vean, pues, eh, si si el, los ingresos, sobre todo los tributarios, van a ser eh, aplicados para atender estos presupuestos de estas secretarías, unas, unas de más, unas de menos, pues, eh, desde luego, que eh, el deber de contribuir sí eh, tenemos que considerarlo. Y ¿sí? cuando vemos que algunas veces el Estado hace erogaciones que, que se distancian de un principio básico del gasto público que es el costo-beneficio. El costo-beneficio es un, pr un principio del presupuesto, sobre todo que rige en materia de gasto, porque si hay un gasto elevado pero el beneficio para la colectividad, la sociedad es menor, desde luego que ese principio se ve quebrantado. Yo aquí yo les dejo como pregunta y como inquietud personal, ¿eh? ¿si este aeropuerto amerita tener un presupuesto tan elevado? Eh, y reducir el presupuesto de salud, cuando los problemas de atención y la, el surtido de, de recetas eh, que superan más del millón doscientos mil recetas sin, sin atender, pues amerita, desde luego, distraer recursos a una actividad que bien el Estado pudo no haber encarado, como dedicarse a, a tener un aeropuerto y operarlo. Para eso está la iniciativa privada. Pero bueno, lo dejo como inquietud. Entrando ya a la ley de ingresos de la Federación, tenemos que el 13 de noviembre se aprobó por el, la, el Congreso de la Unión, pasa primero por la Cámara de Diputados, como lo exige el artículo 71, inciso H, perdón, de la Constitución Federal, y después se pasa al los senadores y se aprobó, y casi ya dos días antes del límite, que es el 15 de noviembre, que, es decir, el 13 de noviembre, y tiene las siguientes particularidades. Ahí tienen ustedes un, un extracto de eh, el contenido de la ley de ingresos. Los impuestos, eh, comparados 2024-2023, se tiene un incremento del 6.89%. En derechos y otros ingresos, eh, eh, un incremento del 9%. En organismos y empresas, la, el petró petróleo mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, entre otros, de un 22%, es menor a... Eh, al del eh, presente año que es el 18%, es decir, hay una disminución de menos 11.25. Financiamientos, pues tenemos un eh, impresionante incremento de eh, 47.69 eh, en el 2023 y en el presente año del 19%, un billón millones de pesos. Ahí tiene el billón. Pero los 9 billones, aquí en la parte de abajo, 9 billones 66 mil de pesos, de presupuesto, en la ley de ingresos y en el presupuesto de ingresos. Acuérdense del principio de equilibrio presupuestario. El comparativo de impuestos, unos, unos ganan, otros se reducen. Y el impuesto sobre la renta es el alimento principal de, de la hacienda pública, tanto personas físicas como murales va a representar el 54% de todos los ingresos de la federación. Es decir, 2.709.899 millones, mil, eh, millones, mil millones de pesos. Eh, el IVA tiene una contracción en el, el presente año y tiene eh, para el presente año un incremento del 26%. El, impuesto, el IEPS de un incremento de 13.92, que es el que graba la gasolina las bebidas alcohólicas, los cigarros, entre otros consumos especiales. Por eso se llama así, impuesto especial sobre producción y, y servicios, porque graba consumos especiales. En los impuestos pendientes de liquidación, todo eso pues, hace que, que en el presente año tengamos eh, pues, un, un, este, un presupuesto eh, con los rubros importantes de las, los, las partidas de ingreso como son la materia impositiva, es decir, los impuestos. Eh, la deuda externa se prevé en el artículo segundo, se autoriza al Ejecutivo un monto de endeudamiento interno de 1.999.000, como lo vimos en el gráfico anterior. El año, fue, el año pasado fue menor. Acuérdense que el, eh, la deuda interna y externa eh, se distingue por la moneda en que se contrata la deuda. No por el lugar en que se firma el préstamo. Se puede firmar una deuda externa aquí en México, pero es, de, es en, en dólares, en yenes, en libras, etc. En moneda extranjera. Y la deuda interna es en moneda nacional. Es decir, con los bancos principalmente, las instituciones que integran el sistema, el sistema financiero. Entonces, pues es, es en verdad eh, un, un, un endeudamiento interno, sobre todo muy elevado, ¿sí? el, el externo son solamente 18 mil millones de dólares. Para la Ciudad de México se autoriza un financiamiento de 2.5 millones, miles de, de millones, perdón, eh, que debe destinarse en función de su presupuesto de la propia Ciudad de México. Y para el año pasado fue, fueron 4.5, es decir, hubo la reducción del de endeudamiento interno, es decir, en pesos. Eh, en lo que va a la actual administración, la deuda interna, es decir, en pesos, ha aumentado el 127%. Con el presidente Peña, sin tocar temas políticos, ¿no? el techo de la deuda aumentó solo el 19%. O sea, vean el comparativo, es una diferencia abismal. Pemex, una, un barril sin fondo, sin costal, con un, un agujero enorme, ¿eh? se le va a permitir. Eh, que contrate con los bancos en pesos eh, una deuda de, de hasta de 138 mil millones de pesos. La externa en, en, en moneda extranjera es tan solo 3.000.7 mil millones de dólares. Lo comparan ustedes en respecto al año pasado y la verdad, pues, eh, no obstante que se supone que es una empresa productiva del Estado, requiere... De que se le auxilie en sus finanzas, en su balanza económica y se destinen muchos ingresos provenientes de impuestos al presupuesto de esta, de esta empresa productiva del Estado. La otra, la Comisión Federal de Electricidad, se le autorizan 600 millones de pesos y el externo, 1.2 mil millones de dólares. Y ahí está como eh, la deuda eh, interna, es decir, la de pesos, cómo ha ido aumentando en los años. ¿sí? Eh, tenemos pues la variación, pues, que en la actualidad, pues 2023, es, está ya en 1.170.000 millones de pesos ¿sí? en deudamiento o deuda interna. El artículo octavo de la ley de ingresos prevé la tasa para los recargos. Eh, tanto en prórroga como en pago diferido. El artículo 66, ustedes sabrán perfectamente, del Código Fiscal de Federación, establece pues, tres tipos de formas de pago. ¿sí? En parcialidades, ¿sí? en pago diferido y ¿sí? en, en plazos. ¿sí? Eh, eh, Sobre saldos insolutos, eh, la tasa es el 0.98% mensual. Ahora, si nos vamos a pago a plazos, tenemos que ver hasta dónde eh, la autoridad, que es una facultad discrecional que se prevé en el artículo ciento, perdón, 66 del Código Fiscal, autorizarlo hasta 12 meses, la tasa se incrementa al 1.26, de 12 a 24 a 1.56%, de, 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 de más de 24 meses, es decir, de más de dos años, así como los plazos diferidos, o sea, puede ser un plazo diferido a un año. A un año y medio, la tasa de recargo será de 1.82 mensual. La, estos, estos pagos son aquellos que se tienen que hacer en el futuro. Estos, los pagos plazos, parcelidades a futuro. En cambio, el, el pago por mora es el que se debió haber hecho. Es decir, estamos hablando del pasado. Son créditos que no se han pagado y que están vivos. Y que pueden ser exigidos por las autoridades fiscales. Tratándose de ahí, de cada declaración provisional que no se cubra, por ejemplo, habiendo pago que realizar, se causa un recargo por mora y cada mes se va generando un 1.47% mensual. Esta tasa viene desde el ejercicio fiscal de 2018. Lo anterior, esto se explica. ¿De dónde sale el 1.47%? Acuérdense que el artículo 21 del Código Fiscal de Adaptación prevé. Que en el caso de Moran, se incrementará un 50% más la tasa que anualmente fije el, el, el Congreso de la Unión en la ley de ingresos que estamos viendo. Perdón. Entonces, eh, aplicamos el 0.98 la lo aumentamos por el 50%, ¿eh? 0.49. Sumando las dos cantidades, 0.98. Perdón, bueno, punto 98 más. Punto 49 nos da el 1.47 que tenemos acá en la lámina anterior. En los casos de, ¿sí? Este, perdón, en, en, en esta parte del de pago por mora. Aquí está el 1.47 y ese es el resultado. No olviden aplicar el artículo 21. El Congreso aprueba una tasa, pero el 21 exige que se incremente el 50% más. Esa es la tasa que tenemos. En pagos diferidos, en parcialidades, ¿sí? O en, o en plazos o en parcialidades, a futuro o que se están generando porque no se han pagado. La ley de ingresos en el artículo 15 prevé la reducción de multas por corrección fiscal. Ya desde hace muchos años también es, se tiene esta reducción. ¿Todo en función de qué? En función del momento en que las autoridades ejercen sus facultades de, de comprobación y desde luego siempre exigiendo que el contribuyente se autocorrija su situación fiscal. Es como eh, que pedirle que el contribuyente se eh, arrepienta de haber cometido infracción y se autocorrija y presente, perdón, pague la contribución con sus accesorios y, y, y desde luego la, la, la contribución está, debe estar actualizada. ¿sí? Expulsión del de, pago correspondiente se efectúe después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de corporación en términos principalmente... Y ustedes bien saben, el artículo 42 de dicho código. Y antes ¿sí? de que se levante el acta final en caso de visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones en la redacción del gabinete. Cuando así proceda, el pago debe incluir no solo la multa reducida, sino las contribuciones entre paréntesis actualizadas, omitidas ¿sí? y sus accesorios. ¿Sí? Si el contribuyente se corrige fiscalmente y efectúa el pago de la multa, después de la emisión del acta final de la notificación del oficio de observaciones o de la resolución provisional tratándose de revisiones electrónicas, pero antes de que se le notifique la resolución de provisional o la resolución definitiva, tendrá derecho a una reducción del 40%. ¿Por qué? Porque bueno, ya desplegó, ya desplegó eh, el fisco pues, un, un avance, avanzó en el ejercicio de sus factores de comprobación. sí. Ya se emitió el acta final, pero bueno, no se ha emitido eh, la restricción indicatoria provisional o definitiva según se trate de revisiones eh, en domicilio eh, de escritorio o electrónicas es decir eh, en ese es la, la, la razón de ser del 50 al 40% el grado de desarrollo del factor de, de corporación entre menos desarrollo de factor de corporación hay un una eh, un, un, eh, una reducción de la multa del 50% y más allá de la el acta final, ¿sí? Y antes de la liquidación, pues, eh, pues será solamente del 40%. Eh, estos beneficios de la reducción de las multas no serán aplicables para pues, aquellos contribuyentes que declaren pérdidas fiscales en exceso, aquellas derivadas de infracciones relacionadas con el ejercicio de la corporación, como por que a la práctica una visita domiciliaria. Eh, datos de contabilidad falsos, incompletos, el contenido de las cajas de valores o eh, eh, otras que requieran el cumplimiento de obligaciones fiscales de terceros, entre otros entre otras razones. Es un castigo. Aquí no opera el beneficio de la reducción de las multas tratándose estos supuestos. ¡Caramba! Aquí pero mi secretaria que me ayudó a hacer el apunte, la cual le agradezco. Ya nadie lo va a tufraga, puso una gráfica que no correspondía para nada para estos temas. Pero bueno, si, si de alguna manera expresa el, el, el tema de los estímulos fiscales, pues se justifica esta lámina. Al igual que en años anteriores, prevén distintos estímulos fiscales. Vamos a ver en la lámina posterior que los, los estímulos fiscales están definidos por la Corte como beneficios tributarios eh, tendientes a eh, la consecución de objetivos de carácter social y económico. El artículo 16 es la que contiene, el artículo que contiene la mayoría de los, de los, de los eh, estímulos fiscales para este año. Para aquellos consumidores de diésel y biodiesel como combustible de maquinaria, aplicable a personas con actividades empresariales, puedan reducir el diésel en el ejercicio correspondiente, por, eh, que adquieran para su consumo final, ¿sí? Final en maquinaria o vehículos marítimos. No para vehículos terrestres, sino maquinaria y, 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 y vehículos marítimos. El estímulo consiste en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al IEPS, causado por las personas que enajenen esos combustibles en territorio nacional. Eh, Ustedes sabrán qué es el acreditamiento. El acreditamiento está definido en la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal. Y si no, pues, perdón por el comercial, pero en el diccionario jurídico mexicano que edita la UNAM y el Instituto de Estudio de Investigaciones Jurídicas, también de la UNAM, ahí tengo una voz, tengo varias voces en ese diccionario jurídico mexicano. Entre esas voces está el acreditamiento. Y para no tardar más en explicar en qué consiste esto, si no acuden a la, a, la, a la jurisprudencia ni acuden a este diccionario jurídico mexicano. Yo les puedo decir que el acreditamiento, en pocas palabras, es un crédito de impuesto contra impuesto. Es decir, se causa un impuesto y el acreditamiento consiste en restar, como si fuera un como según el crédito, otro impuesto distinto. O sea, tenemos que tener dos impuestos. En, en el escenario, eh, y de uno se les cuenta el otro. Es un, impuesto, un crédito de impuesto sobre impuesto, como vamos a ver en ejemplos que me he permitido elaborar para que quede mm, mejor comprendido estos estímulos. Eh, estos contribuyentes no podrán tener ingresos para efectos del ISR mayores de 60 millones de pesos. El monto del crecimiento será el que resulte de multiplicar la cuota del IEPS en términos de la ley del IEPS, ¿sí? en el artículo segundo, específicamente, por el número de litros de diésel, biodiesel o sus mezclas, sin que proceda a la devolución de las cantidades determinadas en el acreditamiento. ¿Mm? En este supuesto se tienen que cumplir con ciertas obligaciones formales, recabar el pedimento, si hay importación, el, el comprobante fiscal, el, el comprobante fiscal digital, CFDI, ¿sí?, recabar al proveedor una copia de ese pedimento. Son obligaciones formales. De no cumplirse, como dice la lámina, la, la lámina, este presente en lámina, no proceder el, el estímulo. Son obligaciones formales que se tienen que eh, acreditar para efectos de que la autoridad fiscal tenga esa información, el pedimento de importación y el rastreo que efectivamente se hayan importado legalmente esas mercancías, en este caso los carburantes. Eh, bien, el ejemplo es muy sencillo. Evidentemente son eh, cantidades hipotéticas, ¿eh? No, eh, simplemente para ejemplificar. La cuota obtenida de la ley del IEPS, artículo segundo, por litros adquiridos, suponiendo nos lleve, eh, que son tantos litros, a una cuota de tanto de la IEPS nos da 240 mil pesos. Ese es el IEPS. En cambio, el ICR del ejercicio, que es el otro impuesto que, es, que hay que confrontar, son hipotéticamente 500 mil pesos en ese ejercicio. Simplemente se reduce de 500 mil 240 y el ICR a pagar en vez de 500 mil son 260 mil. Ahí ven con claridad que es un crédito de impuesto sobre impuesto. ¿sí? Eh, adelante. La fracción segunda, eh, inciso 2, dice para las actividades agropecuarias o silvícolas. Acuérdense que estas actividades, no las ganaderas, eh, eh, es extraña que no se incluyan las ganaderas, son actividades primarias. De, de la economía. ¿sí? Y desde luego es para preocuparse todo el tema de la sequía. ¿sí? Esas actividades agropecuarias o silvícolas pues van a sufrir mucho por la sequía que la, lamentablemente adolece no solo el país, yo creo que es un problema mundial. ¿sí? El, el año anterior, según la Organización de Climatológica Internacional, fue la, el, el año más caluroso de toda la historia desde que se tiene el registro de 1852. Eh, ¿En qué consiste? Eh, pues eh, consiste en acreditar el, un monto equivalente a la cantidad que resulta en multiplicar el valor de la aduana, el impedimento y por o el precio cocinado en el componente fiscal de adquisición de esos consumidores, incluido el IVA. El IEPS no, el IEPS sí se incluye, excluye, pero, pero el IVA sí se incluye. Por el factor de, de 0.35%. En lugar de aplicarlo, es puesto en, en la fracción anterior. El, el acreditamiento podrá efectuarse, es decir, es optativo, podrá efectuarse contra el ICR causado en el ejercicio que tenga el contribuyente correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o no quieran los combustibles mencionados. Vamos a poner un ejemplo, esperando que, que esto quede más claro. El IEPS en la adquisición de diésel o de y sus mezclas en las sociedades agropecuarias y círculos. Todos son evidentemente hipotéticos, son cantidades, ¿no? El precio del diésel era 12 pesos, hipotético, menos el Jeps, pero el IVA sí. Litros adquiridos suponiendo hipotéticamente el que el contribuyente consumió mil, mil litros de diésel o diésel o sus mezclas. 12, el precio del perdón, el precio del, del diésel por los mil litros consumidos nos da 12 mil. ¿Cómo acreditamos el IVA? ¿Cómo terminamos el IEPS acreditable? Bueno, 12.000 12, por el factor que menciona esta fracción, 0.35 nos da 4.660. El IEPS acreditable es 4.660. El, el ICR del ejercicio es 10.000. Repito, son cantidades hipotéticas, supuestas, arbitrariamente puestas por, por su servidor. Entonces, crédito de impuestos sobre impuestos. El IEPS contra el ICR, 10.000 tienen un crédito del IEPS acreditable de 4.600, nos da 5.740. Impuesto sobre impuesto. Ese es el estímulo. Un beneficio tributario por razones de economía, sociales, principalmente. El artículo 16, fracción tercera: personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades agropecuarias o silvícolas estas personas morales la anterior es cualquier persona esta es otra posibilidad podrán solicitar también optativo la devolución son actividades de, de la digamos actividades primarias en la economía nacional eh, esto requieren a veces pues de que el dinero eh, les permita irse financiando que tengan liquidez por eso es, el legislador es consciente de que se permita o el acreditamiento o la devolución. Sí, evidentemente pensando que la autoridad pues, es ágil en la devolución porque son, son campesinos, empre, eh, empresas agropecuarias, silvícolas. ¿sí? Y bueno, a veces las devoluciones no son tan rápidas, pero en fin, eh, ahí está la disposición. Estas personas eh, que se refieren a, al título de, así se denomina este título, el capítulo... Oh, Octavo del título 2, que son los menores, es el régimen fiscal para continentes que se dedican a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas y de pesca. ¿En función de qué es el límite? En función del UMA. ¿sí? Serán aquellas, las, eh, la devolución, serán eh, para aquellas personas cuyos ingresos en ejercicio no hayan excedido del equivalente a 20 veces el valor anual de la UMA, vigente el 2023, que es. 37844 por 20 veces nos da el un, por por cada uno de los socios o asociados 756.888 ¿Sí? Este 888 pesos. Sin exceder de 200 veces el valor anual de Luma vigente en 2023 que son 37000 por 20 por 200 nos da 7,568. O sea, son contribuyentes, pues que por socio accionista pues también tienen una capacidad económica y una aportación al capital social. El monto de la devolución no podrá ser superior a mm, 1.495 eh, mensuales por cada uno de los socios o asociados, sin que en exceda su totalidad de 14.947 pesos mensuales. La devolución debe factuar trimestralmente en los meses de abril, julio, octubre eh, del presente año y enero del siguiente. Eh, estas obligaciones formales también se deben de cumplir, se debe distinguir entre el diésel o el biodiésel que se hubiera destinado a los fines que se refiere a esta fracción, actividades agrícolas o, o silvícolas, y, eh, y el, el, la, el combustible no, de, no utilizado en esas actividades. Eso lo hace el contador, evidentemente, en su actividad cálculo del cálculo del IEPS correspondiente. El derecho a la devolución tendrá una vigencia de un año. Eh, si no se efectúa esa, esa solicitud de, o la devolución, en ese año se pierde el derecho por expresa disposición de este artículo. Para biodiesel y sus mezclas para uso automotriz, se mantiene este estímulo para vehículos destinados exclusivamente a transporte público y privado de personas o de carga. Las compañías... De, de autobuses como Estrella Blanca y otros, esto, para, esto, para ellos está de, destinado este estímulo. Consiste en permitir el crecimiento de IEPS causado por las personas que enajenan esos, esos combustibles contra el ISR causado en el ejercicio que tenga el contribuyente correspondiente al mismo ejercicio en que se importen o adquieran esos combustibles bajo los requisitos y procedimientos previstos en la propia ley de ingresos. Eh, se tienen que cumplir estas obligaciones formales, copulante y fiscal, el número de pedimento, una copia del pedimento, etc. ¿no? Eh, la forma de pago sí está también establecida en el, por el legislador en esta, esta fracción que estamos examinando. Tiene que ser a través de tarjeta de crédito, esos pagos los consumos de esos carburantes, tarjeta de débito, cheque nominativo, transparencia bancaria, entre otros. ¿no? Si no se hace el pago, si se hace en efectivo, ese acreditamiento sí si se realiza. Okay. Pues, eh, desde luego, que no se, es descubierto por la autoridad, no va a ser procedente y va a tener consecuencias legales. Vamos a poner un ejemplo. También todo con cantidades hipotéticas ¿sí? uh -huh. puestas arbitrariamente, convencionalmente, de mi parte. La cuota de IEPS, en términos de la ley, en eh, el artículo segundo, eh, eh, en especial, por letras adquiridos. 500 mil pesos. ¿Sí? El ICR de ejercicio, 700 mil pesos. Iba, perdón, ICR a pagar 700 minutos 500, igual a los 200 mil. Crédito de impuesto sobre impuesto. IEPS contra ICR. Para transportistas de la Red Nacional de, de Autopistas de cuota es decir, las casetas, ¿no? Se permite eh, eh, el beneficio, perdón, <coughs> de este estímulo a continentes que dediquen exclusivamente a transporte terrestre, ya sea público o privado, de carga o de pasaje. Es el, el, el caso de la iniciativa eh, pública que les puse, eh, de, de, que, es, que explicó la presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados. Consiste en el acreditamiento de hasta el 50% de esa cuota de peaje, la que se paga en las casetas contra el ISR del mismo ejercicio que se termina el estímulo de que se realicen los gastos de, de las casetas, el 50%. Si vamos a suponer que, que, se, que se pagaron de determinada cantidad de casetas en ese ejercicio, pues podemos acreditar el 50% de ese to, monto total del pago de las casetas contra el ISR del, de ese mismo ejercicio. Aquí, a diferencia de ejercicios anteriores, procedía para pagos provisionales también. No, 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 no se prevé, se eliminó. Las razones, el legislador es el único que las conoce. Los, beneficios, los beneficiarios de este, este, este eh, estímulo no deben de tener ingresos superiores en el concepto de impuesto a la renta a 300 millones de pesos. Este eh, el estímulo será acreditable únicamente cuando se cumplan los requisitos mediante, que mediante reglas de carácter general reglas de carácter general establezca el SAT. Claro que son cláusulas hab, habilitantes, como vamos a ver en las tesis que vienen al final del apunte, pero ¿hasta qué límites tiene el, el, el SAT? Al final, ¿quién decide si concede o no este estímulo? ¿El SAT con sus reglas o el legislador que remite en esa cláusula habilitante? Todo alzado. Entonces, eh, desde luego que eh, habrá que verlo desde el punto de vista de su constitucionalidad, eh, eh, porque la, las, eh, la miscelánea, la resolución miscelánea, está sujeta a los principios de reserva de ley y jerarquía normativa. Eh, el ejemplo vamos a poner el siguiente. Una persona moral que tributa el régimen del, la, del ISR, que se dedica exclusivamente al transporte terrestre de carga y utiliza la red de, de casetas a nivel nacional, desea destinar su estímulo fiscal para acreditarlo contra el ISR del ejercicio 2024. Bueno, los datos son también hipotéticos, gastos realizados en el pago por, por casetas en el ejercicio actual. 25 mil pesos. Tasa aplicable sobre el gasto, el punto 50, que es aquí lo vemos, acá está el 50%. Ahí lo tienen ustedes, ahí, el 50%. Punto 5. Lo multiplicamos y nos da la cantidad de 25 mil pesos. Le vamos a disminuir eh, al eh, impuesto sobre la renta. El crédito, el pago impuesto a la renta son, hipotéticamente, 180 mil, menos el estímulo derivado de los gastos realizados, que, son los dos, dos, que es el 50% del gasto total en pago caseta del contribuyente, 12 mil 500. Se lo quitamos a los 180 mil, impuesto sobre impuesto, nos da 167 mil 500 en vez de los 180 mil. Ese es el crédito eh, para los transportistas eh, de la, que usan la red, de, de carreteras nacionales. Combustibles fósiles, como cuáles, pues el, eh, el pues la turbucina el butano, eh, el combustóleo, el carbón mineral, etcétera. Son desde luego los más contaminantes. Pero bueno, eh, hay un estímulo para ellos. Eh, eh, el. El, consiste eh, el estímulo en el acreditamiento del monto que resulte en multiplicar la cuota del IEPS por la cantidad de, de, de combustible consumido en un mes con tal ser causado en el ejercicio que se adquieran dichos combustibles, impuesto sobre impuesto. El SAT va a emitir las reglas para eh, determinar los máximos ¿no? y mínimos para la utilización. Así como los números de litros y de toneladas, así como las demás disposiciones en necesarias para la correcta aplicación de este estímulo. O sea, se deja todo el mismo del, del SAT a través de la resolución miscelánea. Concesiones mineras. La minería, lamentablemente, eh, pues, ha tenido un declive en, en cuanto a su crecimiento en los últimos años en el país. Tenemos mucho potencial minero, pero hay poca inversión no hay poca atracción. Entonces, para ellos, eh, este, que tengan contribuyentes men ingresos menores al concepto de impuesto a la renta de, de 50 millones de pesos, se ¿sí? otorga un, un estímulo fiscal consistente en el acreditamiento del derecho especial sobre minería, en términos de la ley Federal de derechos, que se haya pagado en ejercicio que se trata con el ICR a correspondiente al mismo ejercicio. ¿sí? El SAT, de nuevo, emitirá las reglas convenientes para su correcta aplicación. Contribuyentes residentes de México que enajenen libros, periódicos y revistas, artículo 16, fracción mitad. Ingresos no de, de superar del contribuyente los 6 millones de pesos. Esos ingresos eh, obtenidos en el ejercicio por la Nación deberán representar al menos el 90% de ingresos totales del contribuyente. Ojo, sobre todo aquellos contribuyentes que tienen ingresos por arrendamientos, es decir, por el uso o goce temporal de bienes inmuebles, si rebasan ese 90%, este, este estímulo no, es, no resulta aplicable. Tiene que representar al menos el 90% ¿no? de esos ingresos totales. Ese estímulo consiste en una deducción adicional ¿no? para efecto del impuesto del ejercicio por el monto equivalente al 8% del costo de los libros y revistas que adquiera el contribuyente para su enajenación. Sí. Lo que le cueste 100 pesos, el 8%, lo puede eh, acreditar ¿sí? contra el impuesto de el impuesto sobre la renta del ejercicio. ¿sí? Es una deducción. Es una deducción. Ustedes saben que hay eh, deducciones que afectan después de aplicar la cuota tributaria. ¿sí? Es decir, no. A la base grabable, sino a la cuota, es decir, aplicando a la base grabable la tasa o tarifa correspondiente. Eso, de ahí se obtiene la cuota tributaria. A esa es donde se pueden aplicar las deducciones correspondientes, como en este caso, el impuesto a, a cargo o resultante. A la importación de gas natural, bueno, pues tenemos muchos yacimientos de gas, pero no hay mucha, mucha eh, exploración y, y, sobre todo, extracción. Y sin embargo, bueno, pues se le concede la exención. ¿eh? Aquí sí hay una exención. La exención hay que entenderla como ¿m? un hecho imponible negativo. ¿sí? Se causa el impuesto, pero no existe el deber de su pago. Esa es la exención, en pocas palabras. ¿no? Eh, se faculta al SAT para emitir las reglas correspondientes. ¿m? Y entonces ese derecho de, eh, de trámite aduanero que se causa en la importación de ese gas, pues se per se podrá eh, este, estimar que eh, está exento del pago de, eh, de ese derecho de trámite de, de La tasa de retención. Eh, este es un artículo pues, que tiene relación con la tasa de interés que vimos en, las, en la lámina de, de las, los criterios de, de política económica para este presente año. Sí. Eh, a todos aquellos ahorradores, pues se les va a incrementar la tasa del punto 15% al punto 50. Es decir, de cada mil pesos, ¿sí? Vamos a pagar 50 pesos de, de eh, la inversión eh, en, la, en alguna institución del sistema financiero. No se graba eh, el capital, se graba el rendimiento. En este artículo 21 se detalla la, eh, la metodología para obtener eh, dicha tasa de retención, ¿sí? Y vemos la evolución. Vean, vean esta gráfica, cómo ha ido para arriba y para abajo. ¿Sí? A veces el 60, a veces el 1.04 en 2019. La tasa mayor es, fue en el 2020, en plena pandemia, el 1.45. Para este ejercicio fiscal, estimados compañeros y compañeras, se estima obtener. Sí, aproximadamente 12 mil millones de pesos solamente por este, este, esta retención que hacen los bancos a todos aquellos ahorradores. Cuando retiran o cuando se les devuelve esa cantidad con los intereses, el banco retiene el punto, punto 50 de los intereses generados, es decir, de la utilidad. No se graba el capital, sino los rendimientos. Mucho ojo con eso. Eh, vamos a poner un ejemplo muy muy rápido. ¿sí? El monto invertido, todos datos hipotéticos. ¿sí? Eh, la tasa de interés, pongo dos ejemplos para poder llegar a un saldo a favor, un saldo a cargo. ¿no? La misma inversión, un millón de pesos en cualquier institución de crédito. La tasa de interés es del 11% en un caso, en la otra caso, del 5%. Intereses de ganados en el año, 110 mil y en el otro, 50 mil. Interés real, es decir, menos inflación, en ese caso se, está, se toma en cuenta el 4%, 70.000 en un caso, 10.000 en el otro. El impuesto anual supone que la tasa del 34% de la, ley, de la ley del ISR, un interés real, nos da ese 34%, el 30, este el, el 23.800 pesos y en su caso, en el otro, 3.400. El ISR detenido por el banco es el punto 50. ¿Mm? Nos da cinco mil, y en el otro caso cinco mil, ¿sí? es decir, de los 23.800 mil ochocientos que están aquí, menos los cinco mil, que es la retención de punto nos da un saldo a cargo de 18.800. mil ochocientos. En el otro caso nos da un saldo a favor, porque a los 3.400 mil le restamos los cinco mil, pues evidentemente tenemos un saldo negativo de 1.600 pesos. Ahí, eh, para que ustedes comparen en función de la tasa que fije el banco, desde luego es importante para que el impacto de ese punto 50, este, pues tenga un reflejo más elevado o más reducido. Espero que quede claro este ejemplo. Bueno, respecto a la opción miscelánea fiscal, pues eh, quiero decirles que pues son, como les decía, más de 1.100 reglas. Este año y ya se está publicando en el oficial modificaciones a esa resolución. O sea, es, son, eh, bueno, ni siquiera le imprimí porque no quise gastar el papel, eh, pero son set, más, de set, más de 700 hojas ¿sí? y son más de 25 artículos transitorios. Pero sí es importante ver que la, la resolución miscelánea está sujeta a las reservas de ley y a las jerarquías normativas. Vamos a ver qué dice la Suprema Corte. ¿Qué son? Las disposiciones de observancia general, es decir, la resolución en el con mención y publicación corresponde al jefe del SAT, ¿sí? tienen como final precisar la regulación establecida en las leyes y los reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República. Tales disposiciones de observancia general que emita el jefe del SAT son de cumplimiento obligatorio para los gobernados, sin menoscabo, aquí lo importante, de que alguna de ellas, con motivo de una sentencia dictada o en algún medio de defensa que prevé el orden jurídico nacional, pueda perder sus efectos total o parcialmente al no seguirse a los referidos principios, en su caso, a las condiciones que establezca el legislador para su dictado. Mucho ojo. Dos ejemplos más. A contra de la Controlla Electrónica, acuérdense del anexo 24 de esa, de esa resolución miscelaria de 2015 fue declarada inconstitucional porque pues, venía en inglés y se violaba la ciudad jurídica eh, y pues no estaba fundada ni motivada y esa disposición por la corte fue declarada inconstitucional este eh, eh, los límites en este caso de la excedió los límites perdón de la habitación legal de, del buzón eh, por, eh, y venía en inglés eh, por una eh, comunidad internacional y pues violaba los principios de subordinación jerárquica eh, eh, en términos de esta jurisprudencia. Y otra más, aviso de suspensión de actividades. Este es del pleno pleno circuito, un poco más reciente, en la décima época, del 2019. Esta regla mm, del 2014, que por lo relativo a la temporalidad de ese aviso de suspensión de actividades para las personas morales, viola los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. No se olvide, entonces, de que esta resolución miscelánea, que es una resolución administrativa, emitida por el jefe de SAP, está sujeta a principios constitucionales. Ahí pongo algunos ejemplos. De ahí que también tengamos en el Poder Judicial de la Federación, sobre todo los tribunales y los juzgados de muchos amparos, ¿eh? llegan muchos amparos contra la resolución miscelánea. Y lo, lo eh, examinamos a la luz de estos principios que la limitan. Es jerarquía normativa y subordinación jerárquica me voy a ir a las conclusiones por razones de, de tiempo eh, hay muchas reglas la verdad eh, son muchísimas este eh, disposiciones tratándose del impuesto eh, sobre la renta eh, medios electrónicos tratándose del código fiscal por ejemplo esta sobre la inscripción regulación de suspensión del RFC de, tra de trabajadores se adiciona eh, la obligación de los empleadores de presentar el aviso de renovación de actividades de asalariados, este aviso se presenta con base en la ficha del aviso de suspensión que está en la página de internet del SAT eh, en actividades de, de asalariados se modifican otras disposiciones eh, sobre comprobantes di digitales la regla eh, la factura del SAT móvil, ustedes saben que la página del SAT pues, tiene distintas aplicaciones como mis cuentas Sí, para aquellos contribuyentes de capacidades reducidas, tanto administrativa como económicamente, para, para poder timbrar sus, sus comprobantes fiscales acuden a estas las plataformas del SAT como mis cuentas y timbrar. Es decir, eh, significa, timbrar significa, como ustedes bien lo saben, pues <coughs> establecer eh, eh, la pues la lista de logaritmos que implica cada comprobante, comprobante fiscal por la operación de, que se realice en, en la enajenación sobre todo de, de bienes y servicios, la prestación de servicios. La regla de expresión de comprobantes en operaciones con el público en general. ¿sí? La regla para eh, el, la solicitud de datos del RFS para timbrado de los FDIs con un complemento de nómina. ¿sí? Eh, esta reforma fue... Pues hace algunos años, la nómina está muy controlada por parte del SAT, tiene CFDI específicos para la nómina, porque ustedes saben pues, que ahí está en juego pues, no solo el pago del impuesto a la renta de los trabajadores, sino la retención que tienen que hacer los patrones. Entonces está muy eh, eh, brindado todo el tema de la nómina en razones del comprobante fiscal digital la emisión de CFDIs por concepto de nómina del ejercicio del 2023 para que no sean eh, retroactivas las disposiciones traslado de local de bienes o mercancías se presentan todo prácticamente a través de avisos ante el servicio de administración tributaria el complemento carta porte este complemento carta porte se usa únicamente para contribuyentes sí que se dedican al transporte de mercancías Sí. También el transporte de mercancías está muy brindado por parte de las, de las disposiciones fiscales. Se tiene que acreditar pues, el punto de origen, eh, la factura, eh, el nombre, hasta incluso el nombre del conductor, eh, este, todas la, las operaciones de logística inversa en el transporte, eh, todo el, el, el resto de puntos de origen. Tipo de ingreso trasladado, eh, con, eh, todo esto en el complemento carta-porte. contribuyentes que se dedican al transporte de, de mercancías. Eh, los requisitos, ahí vienen estas reglas, le digo, son: pues aquí está eh, esta página, esta, esta plataforma, mis cuentas, que es, es una plataforma gratuita para los contribuyentes. Portal del SAT, registrar los datos con los puentes ingresos y gastos, con excepción de aquellos operadores con el CFDI, así como consultar la relación de dichos ingresos. Son disposiciones que, sí, en general, vienen a facilitar el cumplimiento y explicar un poco, sí, eh, a veces lo, lo parco que tienen las disposiciones legales o incluso reglamentarias. Pero bueno, eh, hay, hay que tener mucho cuidado para ver que no se exceda en cuanto a la. Alteración de los elementos esenciales de la contribución o impongan obligaciones. En esos casos, habrá que ver qué dice la ley y el reglamento, que son normas superiores a la resolución administrativa fiscal, ¿sí? Y en su caso, promover los medios de defensa, que en este caso sería un amparo indirecto. Tasa anual de retención del impuesto sobre la renta viene a complementar lo que ya pusimos, incluso lo ejemplificamos. Los transitorios son, como les dije, pues muchísimos. Son más de 25. Para personas físicas, el capítulo séptimo está en algunas disposiciones. La renovación del certificado de e firma eh, mediante la firma electrónica portable. Son disposiciones, el, el, régimen, el régimen fiscal de, de... ¿Cómo se llama? simplifica el resico que significa el régimen simplificado de confianza, Que es para aquellos pequeños lo que eran los pequeños contribuyentes, ¿sí? Eh, peluquerías, tortillerías, este estos contribuyentes pues la cantidad de sus ingresos para efectos del impuesto a la renta no debe exceder de 3.500.000. Entonces me, me estoy refiriendo que ellos lo que eran ante, ante los pequeños contribuyentes, los contribuyentes, ¿sí? pues con capacidades administrativas y económicas reducidas, ¿eh? su monto de ingresos son menores a 3 millones. Entonces, pues para esto eh, este, se, se prevé la, en la miseria fiscal, pues algunas facilidades para que cumplan con sus obligaciones fiscales y den a conocer sus operaciones eh, de una manera periódica y no en el régimen general de personas morales, personas físicas, porque pues eh, no podría ¿no? ¿no? Imagínense un peluquero ya, una persona mayor, pues que se le ponga el régimen general eh, de personas físicas, pues lo acabamos. ¿no? Va, va a terminar diciendo, no, pago el impuesto sobre la renta. Así, así de sencillo, ¿no? sin más. La salida del reciclo a través de, de casi, pues, eh, avisos que mediante buzón tributario se remiten al SAT, acuérdense, el buzón tributario, ya es en la actualidad el medio de comunicación entre el SAT y los contribuyentes. Es obligatorio en términos de los artículos 17 y del Código Fiscal de la, de la Federación. Eh, eh, sobre las facultades de comprobación, eh, perdón, sobre modificación de diversas reglas sobre facturas de la autoridad en, en el reciclo. Son muchas reglas. Me voy un poquito arriba. Adelante, no tienen mayor dificultad. De su propia lectura les van a comprender sin mayor problema. La mayoría de ellos. ¿no? Si no, como dijo el señor coordinador, el maestro José Antonio Morales, está al final la posibilidad de formular en el tiempo que nos quede disponible, que voy a tratar de depurar para que sea el máximo, eh, 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 después de las, pues prácticamente las dos horas, y si no, por eh, la página de internet del, 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 de la Escuela Federal de. Formación judicial, y a mi color me lo hacen llegar, y yo, a la verdad, se las respondo con muchísimo gusto. Los marbetes para vidas alcohólicas también, la vidas alcohólicas es también una actividad en su venta eh, muy brindada por disposiciones fiscales. ¿No? Tiene que tener un marbete, tiene que tener un precinto, incluso este precinto puede ser hasta electrónico ¿no? y contiene eh, datos. De, del origen de, de, esa, de, de esa bebida alcohólica. ¿no? Eh, tiene el qr, ese, ese marbete electrónico, tiene el qr. incluso, eh, pues, por eso, en los, en los establecimientos, eh, centros comerciales, pues con su lector, de qr, pues se sabe perfectamente el tipo de bebida y el importe correspondiente. entonces, eh, es una actividad muy brindada. Desde el punto de vista legislativo, reglamentario y de disposiciones de la resolución miscelánea fiscal. Informe de uso de marbetes físicos y electrónicos. Ahí están bebidas alcohólicas, el marbete electrónico que les decía. La etiqueta complementaria para condiciones que importen bebidas alcohólicas. Todas estas son disposiciones que se, se, se tienen que cumplir. Otros cambios: la compensación, la devolución a más tardar el 17 de enero de 2024 para ciertos supuestos. De la regla para eh, establecer eh, pues los FDI de nóminas. Son, son distintas disposiciones reglamentarias. Eh, el Código Fiscal, el, el Acuerdo Amplio de Intercambio de Información, también tiene algunas disposiciones que agregan. Eh, acuérdense que pues, México es, es parte de la OCDE. ¿sí? La OCDE ha emitido el plan BEPS, que son, eh, es un plan. Que, termite, que más bien está mm, sugerido por esta organización eh, de desarrollo económico con sede en París, Francia. Eh, pues son mm, algo así como 24 o 26 países miembros. Y este plan, conocido como BEPS, que son las iniciales de, de, de este, la reducción de la base gravable o la base imponible, ¿sí? Y, o, o su eh, destino a países de baja o nula imposición. Se agregan estos países para que también suministren información con el resto de países. Eh, la Nueva Guinea, la República de Benin, no me pregunten dónde están, eh, porque la verdad, la verdad me van a poner problemas. Eh. Pero bueno, se agregan estas listas para que pues, se considere que pueden también ser eh, objeto de una solicitud de intercambio de información fiscal a contribuyentes en esos países por parte del SAT mexicano. Eh, este plan BEPS pues, pues, eh, ha sido aplicado en México, digamos, pues, prácticamente en su totalidad, en el artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, por ejemplo se reduce la, eh, la posibilidad de deducir pérdidas, perdón, de, perdón, de aplicar deducciones de, este, de los contribuyentes que, que tienen eh, parte relacionada en otro país. Eh, ustedes saben que pues, las partes relacionadas realizan operaciones en dos jurisdicciones o más. Entonces pueden jugar con pre los precios de transferencia, los precios de adquisición, del, de, por ejemplo... Vamos a pensar la Ford o la Volkswagen, ¿no? Este, pues tiene una sucursal en, en Argentina, tiene otra en Estados Unidos, otra en México, y entonces entre partes relacionadas se pueden fijar precios que permitan tener una mayor deducción. Entonces el artículo 28, gracias al BEPS, está limitando la deducción en este tipo de precios de transferencia o incrementos de deducciones para no erosionar ahí las iniciales del BEPS, erosionar la base imponible y no llevar la, la la inversión a países que no tienen que son considerados como paraísos fiscales o regímenes de baja imposición esto ya está cada vez en el mundo eh, prácticamente ya es una figura los los paraísos fiscales es una figura totalmente en, que está cayendo en desuso está en extinción porque desde luego pues eh, todo mundo se lleva el dinero allá no para ir a impuestos Aquí y tampoco allá. Entonces, desde luego que hay una doble, hay una doble este, ilusión impositiva. y si así hábiles, el procedimiento amistoso para evitar la doble imposición, la suspensión del plazo para emitir los en curso de revocación en algunos casos de emergencia, por ejemplo. Eh, otras, otras disposiciones. Eh, la clave del RFC, eh, las, otros transitorios que les decía y vamos a las conclusiones. La primera. La reforma fiscal para el 2024 comprende principalmente la ley de ingresos y la resolución miscelánea fiscal, ya que el gobierno federal decidió no emitir una ley de reformas, adiciones o derogaciones al ordenamiento tributario vigente, conocida como ley miscelánea fiscal. En mi opinión, esto es un craso error. Pues, con la independencia de que estamos en un año electoral y por ello no se quiere pagar el costo político de una reforma fiscal amplia, lo cierto es que en el, el país requiere urgentemente atacar el grave problema de la evasión fiscal, la reducida base de contribuyentes, ¿sí? hay mucha economía informal, la falta de un gravamen a grandes fortunas como en Europa, España, Alemania, y otros países, la eliminación de la negativa ficta. La verdad es, como dice el profesor Eduardo García de Enterría, la negativa ficta, una especie de silencio administrativo, es un escándalo en el derecho administrativo y, en este caso, en el derecho fiscal. No es posible que, eh, ya no solo una solicitud de devolución, ya no solo una consulta, sino piensa en un recurso de revocación. Es un medio de defensa sencillo. De, si ustedes quieren amistoso, en donde no se exige la, la garantía del interés fiscal, pues este recurso, que es un medio de defensa, que tiene el artículo 17 de la Constitución, puede dejar de ser resuelto por la autoridad en tres meses. Imagínense. Eso en verdad es un escándalo, la negativa ficta. Tiene que reformarse y establecerse la confirmativa ficta. Si solicito la devolución de un saldo a favor del mes de enero del presente año de 2024, pues si no me resuelve en tres meses, considero que sí procede la devolución. Bueno, van a ver que, la, que no va a haber nunca una negativa ficta, una, una confirmativa ficta. No sé qué van a hacer las autoridades, pero van a empezar a resolver en tres meses, porque la confirmativa ficta ya los, les va a poner a trabajar, a chambear de una forma más ágil y más eficiente. ¿Mm? La reducción de los plazos de caducidad y prescripción. Ya países como España, Argentina, los plazos de prescripción y caducidad son tres años. Estas, estas figuras de caducidad y prescripción pues, tienen la, la finalidad de garantizar la seguridad jurídica del contribuyente. En palabras de la Corte, el saber a qué atenerse. Eh, el, ¿Cuándo pueden ejercer la facultad de corporación las autoridades? ¿Cuándo caducan? ¿Y cuándo prescribe un crédito ya determinado en cantidad líquida exigible? Pues bueno en los plazos de cinco años y a veces hasta diez años tratándose de contribuyentes no localizados es pues también eh, son plazos excesivos que no corresponden a la actualidad donde los medios de información y de informática o de comunicaciones son muy ágiles y el SAT tiene todo todo para nunca dejar de resolver una consulta en países como España por ejemplo las consultas son obligatorias de resolver en algunos temas en el caso por ejemplo de la inversión extranjera directa Llega a España en japonés y dice, aquí traigo en mi portafolio un millón de yenes. ¿no? Y lo quiero, no sé si lo meto en la bolsa de valores española o ¿sí? directamente me voy a una empresa y compro en una ampliación de, de capital, eh, compro un, un paquete de, de acciones. ¿no? Y formula la consulta al fisco español. Bueno, tratándose de inversión extranjera eh, directa. Está obligado el SAT en español a resolver esa consulta. Aquí no. Llega tres meses y el SAT no tuvo tiempo ni las ganas ni la intención de resolver esa consulta. Pues ese japonés se va a ir de México y se va a ir aquí al lado de Guatemala, ¿eh? donde ahí sí le van a decir, bueno, pues el régimen más favorable fiscal, ¿eh? la, conocido como la economía de opción en, en, en la doctrina tributaria, pues es... A través de la bolsa de valores. Bueno, pues ahora ahí hay, hay compra. A través del de de, 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 de mercado de valores, pues las licitaciones de, de, de acciones de las empresas que cotizan. Ahí metes un millón de, de, de yenes y ya. Aquí no. Aquí ninguna materia. No importa. Que, la, que lleguen capitales. Y, pues Hay que atenderlos bien. Hay que incluso, yo diría, ponerles una alfombra roja a este tipo de... De empresarios que vienen a invertir y dejar su dinero, su capital en México, permitirá crear fuentes de empleo, incluso pagar más impuestos al SAT, No, no. La negativa ficta, ahí la tenemos. Es, la verdad, como dice García tendría un escándalo en el derecho en general y más en el derecho administrativo y fiscal. La causalidad pues, igual. La prescripción, ¿por qué te tardas más de cinco años? No, o sea, no. Me cobras en tres y si no, ese crédito fiscal. Se extingue Van a ver que se van a poner a trabajar los del SAT, se los aseguro. Tercero, la política de estímulos fiscales del gobierno federal no se basa en criterios objetivos y prioridades urgencias de la población más vulnerable que se encuentra en desventaja económica o social. Por ejemplo, no hay en la ley de ingresos de la federación ningún estímulo para los contribuyentes afectados por el huracán Otis. Ustedes saben que el 25 de octubre pasado azotó al puerto de, ver de, de Acapulco. Y fueron enormes los daños que todavía, desde luego, van a tardar quizás hasta años en repararse. Y todo era peor. fin, se eliminó el estímulo para los patrones que emplean a personas con discapacidad, entre otros casos, como en, en el 2018 y, y 2017. Aquellos patrones que empleaban personas con discapacidad tienen sí un, un estímulo fiscal <coughs> consistente en una deducción adicional del 25% del pago de la nómina a estos empleados con discapacidad. Yo los invito, compañeros y compañeras, a ver la página del INEGI. ¿Sí? Eh, en México existen aproximadamente 6 millones de personas con un grado de incapacidad. De, eh, sí, incapacidad. ¿sí? Discapacidad visual, motriz, auditiva, ¿sí? cualquiera. Es decir, eh, de cada, mm, eh, suponiendo que somos eh, más o menos 120, 125 millones, pues échen eh, eh, cálculos, ¿no? Casi eh, de cada 10 hogares, en tres en hay una persona con discapacidad. Entonces, la ley de ingresos de eh, ejercicios anteriores, 2017-2018 en particular daban una deducción adicional del 25% del pago de la nómina a esos empleados con un grado de, de incapacidad, ¿sí? este eh, Adicional a, a las que tenía el contribuyente, ¿no? Por gastos, compras, etcétera, ¿no? Servicios, pago de servicios, etcétera. Se desaparecen. Eh, considerando que el legislador pierde una realidad que en nuestro país es, es evidente. ¿eh? Y, y es lamentable, es lamentable que que esos estímulos se desaparezcan de la noche a la mañana y, y, y se aleje el legislador de, lo, de la realidad social que tenemos. Basta con, con consultar la página del, del, del INEGI para que ustedes vean. La verdad eh, es sorprendente que los estímulos se dirijan a ciertos sectores que a lo mejor pues no contribuyen mucho y no para que sean a fondo perdido, ¿sí? O a para auxiliar o eh, impulsar a contribuyentes que emplean por este, este tipo de trabajadores, que es una realidad in, in, innegable. ¿eh? Pero bueno, eh, de todos modos, aquí están algunas tesis, ¿eh? Eh, porque los estímulos, ya les he dicho que están definidos en la Corte, aquí están, son beneficios tributarios ¿eh? a fin de atender el interés social o económico nacional. Sí, está muy bien. Sus fundamentos constitucionales son los artículos de, del llamado capítulo económico de la Constitución, por los constitucionalistas. Artículos 25, 26 y 28 de la Constitución. Pero fíjese la parte subrayada. Okay, estos son beneficios tributarios. Ok, perfecto. Para atender el interés social y económico nacional. Perfecto. Pero dice, no es obstáculo lo anterior para verificar si el ejercicio de esta atribución se revela en concreto como expresión de un uso distorsionado de la discrecionalidad, resultando arbitraria y por tanto de desviación o exceso de poder en el ejercicio de sus facultades constitucionales. Es decir, que esos estímulos ¿no? pues están sujetos a... El la desviación o exceso de poder, que es una figura estudiada por el derecho administrativo y que también eh, eh, en la Ley Federal de Procedimiento Contenido Administrativo tenemos como una de las causales de nulidad ¿sí? la desviación de poder. Eh, y también la Suprema Corte ha emitido eh, algunos criterios y también colegiados sobre esta figura cultivada principalmente en derecho administrativo, con, conocida como desviación o exceso de poder. Eh, Cuatro, porcentualmente hablando, la deuda pública autorizada para 2024 es una de las más elevadas de las últimas décadas. Ya les puse la gráfica y el monto del de déficit que va a causar esta deuda, tanto interna como externa. Lo que pone al país, sin duda, en serios riesgos de subidas de impuestos y reducción de gastos para 2025 y años subsecuentes. Las futuras generaciones sufrirán las consecuencias de esta política gubernamental. Acuérdense que la deuda pública, sí, eh, no lo olviden, tiene un doble matiz o, o constituye una doble figura. Primero es un ingreso, qué bueno, que entre en dólares, que entren en pesos a la hacienda pública, qué bueno, sirve para financiar. Incluso el, aer el aeropuerto Felipe Ángeles, un, un presupuesto elevado, qué bueno, sí, pero primero tiene el carácter de ingresos, pero esa deuda después tiene el carácter de gasto, porque hay que pagarla con sus intereses correspondientes, por supuesto. Y entonces ya se convierte en gasto. Si la deuda al final, esos, esos préstamos son muy elevados y después se van a convertir en gastos, pues van a distraerse mucho di muchos pesos, miles de millones de pesos al pago de esa deuda. ¿Qué beneficio va a tener la colectividad? Ninguno, salvo que, bueno, a través de esos préstamos en verdad se ocupen a necesidades prioritarias de la colectividad, eh, como son, eh, pues, eh, las necesidades que, que nosotros ya tenemos, eh, eh, pues, desde luego, el conocimiento. En materia de gasto público financiado precisamente con el pago de los impuestos que rezamos muchos mexicanos no resulta sencillo comprender y aceptar el incremento de presupuestos secretarías lejanas al grueso de la población y una disminución de rubros muy delicados como la salud la educación y la justicia y termino con la sexta conclusión las reformas fiscales en México se parecen al fútbol. Les voy a dar cinco segundos para que piensen. Bueno, ¿Por qué digo esto? Porque el balón va de un lado al otro. Incluso se sale de la cancha. Los jugadores andan corriendo rápidamente. Para arriba, en reverso para atrás. Lo cual implica que hay muy poco tiempo para pensar las jugadas, la estrategia defensiva, ofensiva. Hay fueras de lugares. Hay tarjetas amarillas y rojas para los que se portan mal. Y de vez en cuando hay un cabezazo. Es decir, un lapsus de lucidez mental. Les dejo la biografía para que en verdad aprendan de la reforma fiscal de este año. Y solo me resta decirles muchas gracias, dejando mi correo para cualquier inquietud, pregunta. Y si está la licenciada eh, Guadalupe, si no tiene inconveniente, decreto un receso de 10 minutos para que si tiene alguna pregunta, eh, perdón, licenciado, no, usted nos puede auxiliar en... en a ver, ¿puede hablar, por favor? Claro que sí, señor magistrado. Con gusto decretamos su receso de 10 minutos para poderle enviar las preguntas que se han generado en nuestro chat de YouTube y reanudar la, eh, la respuesta Muy de las mismas. Muy bien, gracias. Enseguida volvemos, compañeros. Eh, y con mucho gusto, Francisco Gutiérrez me pregunta: ¿qué es la tasa cero y cuál es la diferencia de exento de pago? Bueno, yo, yo toqué el tema de la exención. Acuérdense, tratándose de la de ingresos, prevé en el artículo 16 eh, la exención eh, para este la importación de, de gas natural, y tienen la lámina, eh, este no obstante que tenemos muchos yacimientos de, de, de gas, pues falta inversión. Eh, las, las famosas rondas que eh, el Instituto, eh, de, de, que depende de la Secretaría de Economía, pues ha... Eh, intentado pues cristalizar a efecto de, de captar capital pero no pues se ha reducido en los últimos años no, no obstante que tenemos gracias a dios una riqueza mineral impresionante en nuestro país desde, la, desde los españoles se ve que México pues desde luego que es muy rico en minerales eh, entonces sí es un tema que voy a atender esta pregunta porque si sí toco el tema de la, de la extinción este bueno Lamentablemente el legislador es muy poco técnico. Es impresionante, la verdad, que 500 diputados y diputadas, 128 senadores y senadores, pues legislen tan mal en materia tributaria. Jelinek, eh, un jurista inglés, dijo que... Eh, si a ustedes le, le gustan las salchichas y las leyes, mejor no vean cómo se hacen. ¿Sí? Eh, para quitar la lámina, ¿cómo le hago? Perdón. Cierro aquí todo, ¿no? si alguien me auxilia por favor cómo quito la lámina sí le cierro aquí ¿Dónde? un segundo ya está okay le decía que este si a ustedes les gustan las las leyes y las salchichas mejor no vean cómo se hacen decía Jellyneck y otro autor, eh, el, el profesor Marius Jauriu, dijo que en los tiempos actuales es mejor ¿sí? que los perros legislen y que le, los legisladores lleven bozal. Son fuertes. Yo no lo digo, lo dicen estos autores. Son fuertes estas. Pero nos dan a entender que el legislador, pues muchas veces, ¿eh? no tiene la competencia, los conocimientos para legislar una materia tan técnica como la tributaria. Entonces aquí le llamamos tasa cero. La tasa es un, es un elemento cuantitativo del tributo. La doctrina, por ejemplo, el Antonio Berlidi, eh, que nos dejó su curso de hecho tributario, que está en español, por si no leen en italiano, nos dijo que los elementos de los impuestos se dividen en cualitativos y cuantitativos. Cualitativos es el sujeto, objeto y hecho imponible, es decir, la materia que se graba y el sujeto a quien se impone el impuesto. En cambio, los cuantitativos van al, como su dice, van al quantum. ¿Cómo calcular, determinar o cifrar el impuesto? Y ahí tenemos la base gravable que la base grabable me, me causa a mí mucha sorpresa que prácticamente ningún autor en México la define. Ni, las, ni la propia Suprema Corte, ni el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La base gravable en la doctrina. Se los voy, lo voy a explicar muy brevemente. Es el valor del hecho imponible. El hecho imponible es el supuesto de hecho o jurídico que, de cuya realización se causa el impuesto. El impuesto predial. El impuesto predial tiene como hecho imponible la titularidad o posesión de un inmueble. La base global, ¿cuál va a ser? El valor de ese hecho imponible, el valor de ese inmueble. Pues por eso tiene el valor catastral ¿eh? como una forma de cuantificar ese hecho imponible, es decir, el valor de esa propiedad, el impuesto de importación, el valor de la aduana. Importa una, una televisión, bueno, ¿cuánto vale en aduana? Pues va a ser a través de la factura del ¿eh? establecimiento de Estados Unidos donde la compré. La compré en, por ejemplo, no sé, pues el en algún tipo de allá de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues ese es eh, el hecho imponible, la importación es decir el pasar de un territorio extranjero al territorio nacional una mercancía es una línea de, virtual, vamos allá, a ponerle así, imaginaria. Lo cruzas ahí en la aduana, pues ahí se causa el impuesto. Bueno, ¿cuál es el valor de esa mercancía? Que, tras, que pasa de, del territorio extranjero al nacional, pues el valor de aduana, el valor de la mercancía, de la factura, y ese es el valor de leche imponible. Entonces, ese es el primer elemento cuantitativo: el valor de leche imponible o base grabable. Y luego viene el elemento de la tasa o tarifa. La tasa es un porcentaje que graba la base grabable. O como. O si me quieren me pueden entender la tasa es el porcentaje, ¿sí? Que tributa la base. Puede ser determinada o indeterminada o determinada, indeterminada es decir, una cantidad de pesos o un porcentaje. Así se, se distinguen las tasas monetarias y las tasas no monetarias o porcentuales, ¿sí? Bueno, la tarifa es un, un grupo escalonado, un grupo de distintos rangos o escalones de base grabar como el para pagos de impuestos o la renta para personas físicas en salarios, en honorarios, va de cero a, 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 a mil pesos un una cuota fija y un porcentaje del 5%, pero de, mil, de mil un pesos a 5,000, una cuota fija para evitar el error de salto si no se produciría un error de salto con la diferencia de un peso si graba en vez de 5 se graba con el 8% y no para la, la cuota fija para eso está diseñada, para evitar ese error de salto y que sí, siga progresivamente pagando en función del aumento de la base grabable y entonces es un conjunto escalonado de tipos impositivos, porcentajes o alícotas como quieran llamarlo bueno si va a nuestro legislador, ahí la crítica y la referencia a estos dos autores, a Bismarck y a Jelinek, le llama tasa cero en el texto del legal, o sea, en el texto de la ley impuesto sobre, sobre la renta. Y no es ninguna tasa. Por eso los españoles, las tasas se refieren a los derechos. Es decir, a aquella aquel categoría de tributo que se causa por la prestación de servicio público o el uso o gozo sea, o aprovechamiento de un bien de dominio público una carretera, por ejemplo, una autopista, ¿sí? o por un servicio público, la expedición de un pasaporte, por ejemplo, una licencia. ¿sí? Y no le llaman tasa, por eso le llaman ¿eh? a, a tipo de gravamen, le llaman tipo de gravamen y no tasa. Sin embargo, bueno, en la doctrina eh, la tasa cero o el tipo impositivo cero, no es un, no, primero, no es una tasa porque ya, ya les dije la definición, es un porcentaje de, o una cantidad de dinero que tributa la base. La tasa cero es una técnica tributaria, una técnica tributaria, así se define, así la, la, la defino yo, ¿Sí? que permite ¿sí? conocer a los contribuyentes que pueden acreditar un impuesto indirecto, el IEPS o el IVA. En principalmente, pues el, el IVA en nuestro caso. Y quien, quien paga las tasas, entre comillas, tasa cero, el tipo de grava en cero, ¿sí? podemos identificarlo en el, como un potencial contribuyente que puede acreditar el IVA pagado, el IVA pagado en la adquisición de sus bienes o, o en la recepción de sus servicios que necesita para su, la realización de, de su objeto social o comercial y entonces tasa cero me perdonan los legisladores con todo respeto sí pero no es una tasa de dejar de llamársele eh, tasa y llamar tipo de gravamen eh, en vez de tasa como en España y en otros países eh, yo por correo les puedo mandar alguna eh, bibliografía sobre ese respecto ahora el exento el exento es un eh, es un perdón en teoría, en teoría civilista, un perdón de la deuda. En un acreedor, por razones familiares, de amistad, lo que sea, le perdona la deuda al otro. Bueno, lo liberó de pago. Sí debía. Y se firmó el contrato de préstamo. Es decir, se causó el impuesto. Primero, antes de hablar del la tenemos que tener un hecho imponible realizado en la, en la vida fenoménica, en la vida exterior. Se causa la importación. La, la titularidad de la propiedad de un inmueble, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, primero se causa y después viene un hecho imponible negativo, es decir, una norma que libera el pago que provocó el hecho imponible positivo. Y queda, perdonado, liberado de pago. Esa es la diferencia. La tasa cero no es tasa, es, un, es un, una técnica tributaria que eh, en la doctrina del derecho comparado sirve para identificar a contribuyentes potenciales para llevar a cabo un acreditamiento contra el impuesto a cargo, el impuesto pagado. Eh, como lo, lo, eh, lo explicaba eh, una gran profesora francesa, eh, cuando se introdujo en Francia, el, el IVA es un, el, es un impuesto europeo de cuño y de, de lugar de nacimiento en Francia. Eh, esta profesora explicaba a los legisladores franceses la, cómo, cómo, cómo operar el IVA. Pues les dijo, pues, tomen dos cajas de zapatos. En una van a meter las notas y facturas del IVA que ustedes están cobrando y en la otra caja de zapatos ponen las facturas y las notas del IVA que ustedes pagaron en la, en la materia prima, en los servicios. Que les permite producir ciertos productos, perdón, producir ciertas ciertos mercancías. Y ya hace la diferencia: quien sea mayor o menor tendrá un saldo a favor un saldo a cargo. O sea, entonces, esta tasa cero es precisamente una técnica que permite identificar un potencial contribuyente para efectos de efectuar ese acreditamiento del IVA pagado en la compra. En la recepción de los servicios que requiere para producir, los, product, producir las mercancías perdón, que son objeto comercial o industrial del contribuyente. Esa es la diferencia. La exención es una liberación de pago, un perdón de la deuda, y la tasa, digo, la alícuota, la alícuota cero es una técnica tributaria que permite identificar a un potencial contribuyente en materia del acreditamiento. Brenda Marisca. Entonces, la región miscelánea fiscal debe estar sujeta a los principios constitucionales. Considero que el SAT se convierte en un legislador. Totalmente de acuerdo. Ahí hay muchos casos en la jurisprudencia, por eso lo digo, en donde se le está diciendo al SAT, oye, esto le corresponde al, al Ejecutivo Federal en un reglamento, que es una norma de observancia general, en términos del artículo 89 de la Constitución Federal, o es una facultad legal Protegida o con la jerarquía de ley o con la reserva de ley. La reserva de ley es, un, es una disposición constitucional que exige al legislador que legisle precisamente en esa materia. Y se distingue en la doctrina tres tipos de reserva de ley: la absoluta, que toda la materia debe estar en la ley, en este caso el ejemplo es la materia penal, ningún delito ni pena puede estar en una norma de generación inferior a la ley. Toda esta materia penal está, debe estar en el, en el código, el, el, el código penal federal. Perdón. Relativa solo la parte esencial. En materia tributaria la corte ha dicho que solo los elementos esenciales del tributo. Hecho imponible, pero sujeto, sujeto, tasa, tarifa y época de pago. Que la época de pago me parece que no sería necesario que neces, necesario que esté forzosamente en la ley, en los reglamentos como en, en Chile, en otros países están en el reglamento de la época de pago. El reglamento puede decir, a más tarde el día 17 del mes siguiente, ¿qué, qué tiene? O sea, ¿En qué me afecta? Que no es necesario que el legislador define la época de pago, pero qué bueno que la Corte lo exige por seguridad jurídica. Eh, y entonces hay muchos criterios en donde la resolución miscelana y fiscal ha sido declarada en cuestión, no solo por la corte en pleno, en sala, sino también por, ya les dije, en mi material viene el, el, una tesis de pleno circuito y en ejecutorias de muchos tribunales colegiados, que no llegan a tesis porque no, no ha sido deseo de los magistrados o magistradas que los integran eh, mi, eh, elaborar un proyecto de tesis y mandarlo a la corte para que se publique en el semanario judicial de la Federación. Entonces estoy de acuerdo. Cuando se violan los principios de reserva de ley o de jerarquía normativa, la facultad reglamentaria el, o la jerarquía de ley, la resolución fiscal es inconstitucional. Eh, no viene el nombre, pero dice la pregunta, ¿qué se puede hacer para que los impuestos no se destinen a cosas que no tienen que ver con el gasto público? Miren, aquí en México... Mmm, pues me parece que también queda de ver los abogados. Y eso que en materia fiscal hay abogados muy brillantes. ¿Saben cómo, cómo identificar a un abogado fiscalista brillante? Bueno, puede ser por su traje que usa, ¿no? La corbata, el coche que, que trae, ¿no? No, pues no. Fíjense que los fiscalistas exitosos y muy competentes son aquellos que ganan más de lo que su mujer gasta. Bueno, aquí me parece que los abogados no han eh, buscado la manera de, de impugnar el presupuesto de ingresos eh, como lo hacen en otros países. Eh, en Italia... Eh, hay, hay este, en España también hay la figura de la objeción de conciencia. Esta figura, incluso ya hay criterios de la Corte también eh, y, y hay doctrina que también les puedo compartir con mucho gusto. Eh, sí. La objeción de conciencia consiste en que un contribuyente que no está de acuerdo en los gastos, que en el presupuesto de, de egresos eh, aprueba el órgano legislativo correspondiente. Y entonces, a través del defensor del pueblo, es decir, en nuestro caso sería a través de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien haría eh, ante el Tribunal Constitucional, en este caso ante la Suprema Corte, un planteamiento de objeción de conciencia. Y ha prosperado en España, en Francia, en Italia, en otros países, sobre todo cuando a la milicia, a los militares, que en este caso ya les dije el porcentaje de aumento, más del 120% a la Secretaría de Defensa Nacional. O sea, mis impuestos, yo como contribuyente, no quiero que se dediquen a armar a los a, a estos activos de la defensa nacional, porque usan armas que lo único que, para lo que sirven es para matar a otro ser humano. No sirven para matar animales ni, ni, ni tirar una, una, una puerta, sirven para matar a seres humanos. Yo no estoy de acuerdo. Por eso son objetor de conciencia. Y yo eh, acredito en mi interés, no solo legítimo, sino jurídico, cuando presento una copia certificada de mi declaración de impuestos sobre la renta del ejercicio, donde el Estado, en, a, a través de la Cámara de Diputados, que es eh, en términos del artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Federal, el que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos con los gastos que quiera, así, notablemente lo tengo que aceptar, pues, este. Um, lo, lo destina a los fines que quiera. En este caso, 120% más a la Secretaría de Defensa Nacional para este ejercicio. Y entonces, en España, en Francia, en Italia y en otros países, contribuyentes han ganado juicios ante el Tribunal Constitucional por la figura de la cuestión de conciencia. Y, y se acredita que, efectivamente, desde el punto de vista psico si psicológico, eh, eh, y demás eh, en cuanto a su ideología su religión otros elementos por eso es conciencia se acredita que sí tiene una afectación y entonces se le regresa su impuesto de impuesto de la renta pagado y al menos a él ya ese gasto militar excesivo no sus impuestos no no, no sirvieron para financiarlo entonces eh, en otros países también existen mmm, otros medios eh, este, de, de impugnación cuando el, el gasto mmm, no se no se destina a fines que la verdad la sociedad actual las, los grandes problemas socioeconómicos que tenemos requieren una atención de un gasto público mayor ya vimos cifras ya lo puedo mentirles yo de que pues el presupuesto a veces se destina a conceptos que no guardan ese principio elemental del gasto público costo beneficio sí yo sé que la defensa está actuando pues en muchas funciones pero hasta dónde son funciones propias de un militar este tipo de actividades que evidentemente corresponden a la administración en general o a, incluso a los particulares sí eh, pero en fin eh, aquí en México la única vía sería el amparo ¿sí? el amparo que digo que los abogados dejan de a deber quedan a deber perdón este, cuando en el presupuesto de ingresos ¿sí? o la ley de ingresos sí hay por ejemplo comisiones omisiones legislativas ¿no? por ejemplo el presupuesto de ingresos se aprueba un gasto para vamos a llamarle a los cooperativistas de, de las costas mexicanas para que se dedican a la pesca. Eh, y se le dice, y se dice el propio presupuesto de egresos que eh, el Ejecutivo Federal en el plazo de 60 días emitirá eh, el acuerdo en el que se otorga una ayuda económica, un subsidio eh, a los cooperativistas eh, que tienen actividades pesqueras en los litorales, en las, en, los, en las playas, en los mares mexicanos. Ahí, por omisión legislativa, ¿sí? que no hay plazo, de, no, no, no se aplica el plazo de 15 días, es un acto omisivo. Pues, ¿cómo? Eh, se puede interponer en cualquier tiempo el amparo y entonces exigirle, a, a través de la vía de amparo, al presidente de la República que, que subsale esa omisión legislativa y que emita el acuerdo en donde se fijen las reglas para el otorgamiento de ese subsidio, de esa ayuda económica, ¿sí? Eh, y, y bueno, pues de esa manera estamos impugnando una omisión legislativa derivada del presupuesto de ingresos y, y vamos a encauzar el gasto público a que efectivamente se, se ejecute, porque los cooperativistas de las playas mexicanas, de los mares mexicanos, pues requieren sus apoyos, ¿no? Eh, tenemos que tener una suficiencia alimentaria y la pesca en los litorales mexicanos pues todavía rinde muchos frutos no eh, entonces eh, pues nos falta mucho por caminar en este tema a, a, a la persona que me hizo esta, esta, esta pregunta de qué hacer si, que se destinen eh, a otros conceptos miren eh, les puedo informar que ya está impugnado el presupuesto de egresos en el concepto de deuda pública, ¿sí? Eh, este, mm, ¿Por qué? Porque en una acción de inconstitucionalidad, eh, la, una minoría legislativa está combatiendo ese esa, eh, endeudamiento excesivo, sobre todo endeudamiento interno que, que, que vimos en cifras. A ver qué dice la Corte, ¿sí?, eh, eh, saben que la Constitución prevé eh, facultad exclusiva del Ejecutivo Federal para contratar empréstitos, ¿Sí? deuda pública, pues. Entonces, eh, va a ser interesante el pronunciamiento de la Corte para, en este caso, eh, que en el presupuesto de ingresos se está autorizando el pago de enormes cantidades de deuda pública y está autorizando en la ley de ingresos un endeudamiento para este ejercicio de 2024 también impresionante. Ya lo vimos en cifras. ¿Cómo finalmente Rafael me pregunta cómo se combatiría la evasión fiscal? Bueno, en la ley de ingresos, no, no, por razones de tiempo no lo, no lo mencioné, pero hay un artículo, eh, se los puedo responder por correo, que, que exigen a la Secretaría de Hacienda eh, informar anualmente eh, este, los niveles de evasión fiscal en México. Es como una, una, un artículo, una norma de derecho natural. O sea, no tiene ninguna sanción. Y vemos que la práctica, la Secretaría de Hacienda, emite un, a través de instituciones académicas y científicas eh, este, eh, un, a, eh, opiniones sobre la evasión fiscal en México. Pero pues, el legislador pues, se queda cruzado de brazos. ¿Sí? Eh, a, a, hay que... Eh, mm, Evitar precisamente la evasión, no la ilusión, evasión, que es un delito ya, es decir, la defraudación fiscal y el contrabando. Las aduanas están inundadas de corrupción, es la realidad. Las noticias lo, lo informan. Eh, eh, el, la economía informal, pues parece que el, el SAT no lo ve, y están afuera de sus banquetas, ¿eh? ahí están los menores ambulantes, y no, no actúan. Entonces, empezando eh, para eh, con, eh, combatir la evasión fiscal, pues tener gente no de 90% de, de lealtad y 10% de, de capacidad. Yo creo que eso, con todo respeto al señor presidente, pues no, no, pero ya, ya vimos que la materia tributaria es una materia técnica. Se es necesita gente que, 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 que tenga conocimientos. ¿no? Y, entonces, pues eh, que la persona que integra las aduanas pues, sea gente calificada y honesta, desde luego, para impedir el contrabando. Y la economía informal, pues, que el SAT salga con redadas, vamos a llamarla así, perdón la expresión, pero redadas de fiscalizadores y empieza a, a eh, pues impedir que la economía informal siga creciendo, que que todo el mundo esté registrado en, en, en la lista cobratoria del SAT, que se llama Registro Federal de Contribuyentes. Y en fin, son de, de entrada dos, dos medios para evitar la evasión fiscal, que no se hace, lamentablemente. Y bueno, yo digo que no todos los servicios públicos del SAT pues, sean incompetentes, no puedo generalizar, como aquel matrimonio que estaba, ¿no? Y, y llega el esposo con, con la esposa, ¿no? Y le dice, mi vida, tenemos un mes sin hacer el amor. Y la señora, toda así, sacada de onda, ¿no? Dijo, ay, 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 estás pensando en eso. Vete, vete, no estés molestando. Ay, mi amor, pero, pero ¿cuándo? No, no, ya vemos la próxima semana. Bueno, el señor, pues la próxima, estaba contando hoy que es martes, ¿no? Bueno, pues el miércoles, el, el jueves, jueves. Viernes, sábado, domingo, ya comprar un ramo de flores, muy bonito, y llega. Mi vida, tenemos más de un mes sin hacer el amor. Y la señora otra vez, ¿no? Que vuelves otra vez, como das lata. ¿no? Ya, no estás pensando más en eso. Bueno, amor, Pero entonces, cuando, ya vemos la otra semana. No? Y ya llega otra vez, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y llega el, el martes, pero ahora llega eh, por un perfume de esos varos, ¿no? Y, y cielo, y cielo, tenemos casi dos meses sin hacer el amor. Y responde la, la esposa, ¿tenemos? Quimos ahí es mucha gente. Bueno, disculpa el chiste, pero eh, no podemos generalizar tampoco. Hay gente competente, eh, pero la prensa escrita y electrónica pues demuestra que en, en aduanas hay, o sea, hay una grave enfermedad que es la corrupción. Y evidentemente pues, no se pagan los impuestos y hay es la evasión. Y en materia de economía informal no se ven esfuerzos reales, porque repito, ahí afuera en la banqueta el SAT tiene vendedores los ambulantes y en la, en, la, en la calle de enfrente igual y no hace nada. Entonces, con este, este tipo de, 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 de políticas, de omisiones, de actuación de la, de la autoridad, pues la evasión la fiscal de México va a seguir siendo un problema endémico, un problema muy complejo que la, la autoridad sí requiere una voluntad, tanto legal, administrativa como política, de, de atacar. Pues, de mi parte, contestando estas cinco preguntas, hay más, pero por razones de tiempo. Acuérdense que, que, bueno, los tribunales colegiados tenemos mucho trabajo y, y por esa razón pues ya no puedo atender nuestras, nuestras respuestas. Si las voy a atender mediante mi correo, van a ser atendidas con, este, oportunamente. Y pues reitero mi agradecimiento, sí, a la Escuela Federal de Formación Judicial, a todo eh, su directiva y todo su personal eh, por la amable invitación que me ha hecho. Eh, desde luego, les pido disculpas por cualquier defecto, deficiencia en mi exposición. Soy humano como cualquiera de ustedes. Eh, y eh, tiene mi correo, y impongo a sus apreciables órdenes. Muchas gracias. Les Guadalupe, muchas gracias por todo. Magistrado Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, muchísimas gracias por esta magnífica ponencia. A nombre de la doctora Josefina Cortés Campos, directora general de la Escuela Federal de Formación Judicial, y del maestro José Antonio Morales Yáñez, coordinador de este programa, muchísimas gracias por su valiosa y enriquecedora participación. A todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, muchísimas gracias por su asistencia. Y les hago de conocimiento que el material del magistrado Alvarado les será, se les hará llegar al correo electrónico registrado al momento de su inscripción. Finalmente, los invitamos a realizar la encuesta de satisfacción de este programa académico que encontrarán en el QR que será proyectado en este momento. Mi nombre es Guadalupe Lucena Navarrete. Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias a todos. Gracias. gracias señor.